exhorta a Enrique Cato, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, para que los ciudadanos seleccionados participen como funcionarios de casilla. Por lo tanto, yo nuevamente exhorto a la ciudadanía a que si les llega la invitación de parte del Instituto Nacional Electoral, pues que la acepten con confianza. Nuevamente lo repito, ellos son los protagonistas principales de la elección en virtud de que ellos son los que van a recibir y van a contar los votos. ¿Estamos hablando del 70% de funcionarios formados los que están participando? No, para nada. Eso es en cuanto al porcentaje de rechazo. En cuanto a los ciudadanos de la fila, digo, sí tenemos casos, pero no es un porcentaje muy alto. Afortunadamente, no tengo ahorita el dato, pero digo, no es la totalidad. Digo, si se toman funcionarios de la fila, básicamente son para cubrir los cargos de escrutadores. Básicamente, los presidentes no pueden ser tomados de la fila porque recordemos que ellos son los que trasladan el paquete electoral a la casilla. Por lo tanto, ellos deben de estar en la misma.